¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un agrado saludarles una vez más a todos nuestros fieles seguidores. Sean bienvenidos a este su bloque informativo Latinoamérica al Día. Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. En Latinoamérica al Día, hoy tenemos noticias importantes que acontecieron el día inmediatamente anterior en horas de la tarde-noche. Pues bien, el patriota dice que testificará en el próximo juicio penal. Durante una conferencia de prensa con el señor Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, obviamente, republicano por Luisiana, y el patriota estaba también allí. El patriota manifestó que testificaría en su próximo juicio penal en New York si fuera llamado para hacerlo. Dice: "Estoy testificando. Diré la verdad", dijo el patriota. "Yo siempre digo la verdad, y la verdad es que no tienen caso". En una conferencia de prensa anterior, el presidente patriota dijo que estaba dispuesto a testificar, pero agregó que esperaba que el juicio se retrasara más allá de la fecha del 15 de abril, después de 3 rechazos consecutivos de la División de Apelaciones de la Corte Suprema de New York para suspender el juicio en espera de apelaciones. Obviamente el caso llegará a juicio pasado mañana, es decir, el día lunes. La selección del jurado comienza ese día, el día 15 de abril, y el 12 de abril la defensa planteó algunas objeciones a las preguntas del juez a los jurados, queriendo profundizar en aquellos que tienen una visión negativa del presunto candidato republicano. Durante la conferencia de prensa, el presidente patriota señaló que tiene pendiente una apelación sobre el rechazo del juez a su moción de trasladar el juicio fuera de Manhattan. "La selección del jurado es en gran medida cuestión de suerte. Depende de a quién consigas. Es muy injusto que me juzguen allí en Manhattan", dijo el presidente patriota. También criticó al juez de la Corte Suprema de New York, Juan Merchan, calificándolo de parcialidad política. La defensa ha pedido 2 veces que el juez se abstenga del caso, y el juez ya se ha negado a dimitir una vez más. "Es muy injusto que tengamos este juez que no simpatiza con el patriota y tiene este tremendo conflicto", dijo el presidente patriota. "Nadie puede creer que este juez no se haya recusado. El conflicto está a un nivel que nadie ha visto antes". Es así como el presidente patriota no detalló los argumentos para la recusación, ya que una nueva orden de silencio presumiblemente le impediría hacerlo. Los abogados defensores del presidente patriota habían argumentado que la hija del juez tiene participación en una consultoría política que ha recibido millones de dólares de candidatos anti-Trump que están recaudando fondos con mensajes sobre el próximo juicio. Una orden judicial reciente prohíbe al presidente patriota hablar sobre familiares del juez. El patriota dijo que los juristas han dicho que no hay ningún caso aquí, haciendo referencia a los comentarios de expertos que en general han caracterizado el caso de Manhattan como el más débil de las 4 acusaciones penales que enfrenta el presidente patriota. En New York se le acusa de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. "Incluso ustedes dijeron, 'Oh, vaya, es una lástima que este sea el primero', dijo a los periodistas. El cargo de falsificación de registros comerciales, que suele ser un delito menor en New York, se eleva a un delito grave si se hace para ocultar otro delito. Y el fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en este caso, ha alegado que el patriota lo hizo para ocultar pagos de dinero para mantener el silencio para influir, obviamente, en los comicios electorales de 2016. Los fiscales afirman, por supuesto, que el presidente patriota le pagó a su ex abogado, este señor Michael Cohen, el testigo clave del caso,
$130,000 para ocultar una supuesta aventura. Los abogados defensores afirman que los pagos realizados a Cohen fueron honorarios de abogados. Mientras tanto, el presidente patriota sostuvo que no hizo nada malo y que los cuatro casos en su contra son parte de una casa de brujas política. Afirmó además que los fiscales estaban trabajando a instancias de Joe, que está perdiendo en las encuestas. Todo esto es una vergüenza y una vergüenza para nuestra nación, dijo el presidente patriota. Es una cuestión abierta si alguno de los otros tres casos del patriota llegará a un juicio antes de las elecciones de noviembre. En Georgia ha sido acusado junto con otras 14 personas en un caso de extorsión por sus acciones para impugnar las elecciones del año 2020. Los fiscales pidieron un juicio en agosto, que se estima durará al menos 4 meses, y los abogados del patriota han argumentado que sería una clara interferencia electoral celebrar el juicio en el periodo previo a los comicios presidenciales. En Florida, el patriota enfrenta 40 cargos relacionados con el presunto mal manejo de documentos clasificados, y el juicio estaba originalmente programado para el 20 de mayo, después de que el descubrimiento resultó ser más voluminoso y complejo de lo previsto inicialmente. La juez indicó que podría restablecer los plazos. Sin embargo, los coacusados del presidente patriota habían exigido un juicio rápido, y si el caso no puede llegar a juicio antes del 20 de mayo, es posible que deba resolverse para ellos sin juicio. Los fiscales recientemente criticaron al juez en un expediente judicial por inyectar un retraso sustancial en la programación del juicio, a lo que el juez respondió en órdenes posteriores, señalando que los fiscales han contribuido a este retraso al presentar solicitudes para presentar mociones fuera del cronograma establecido. En Washington, el patriota enfrenta 4 cargos de obstrucción y conspi por sus acciones del 6 de enero del 2021. Y el caso se dirige a la Corte Suprema en apelación de una moción previa al juicio para desestimar el caso basándose en inmunidad presidencial. Es una defensa que el patriota ha planteado en sus otros casos, y es probable que la decisión de la Corte Suprema afecte hasta cierto punto a cada uno de sus otros 3 juicios penales. Son las noticias que presentamos a esta hora para todos ustedes aquí en Latinoamérica al Día. Recuerda que al final de nuestro blog informativo estaremos enviando saludos personalizados para cada uno de nuestros suscriptores. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Y en otra importante noticia que acontece en Estados Unidos, juez rechaza intento de Hunter de desestimar caso por tener motivaciones políticas. Bien, un juez federal de Delaware se negó ayer a desestimar un caso federal de instrumentos no legales contra Hunter, rechazando la afirmación del hijo de Joe de que está siendo procesado por fines políticos, así como otros argumentos. El fallo de la jueza de distrito estadounidense Marilyn Noreika aumenta la posibilidad de que Joe o Hunter puede enfrentar un juicio por el caso ya en el mes de junio, en medio de la campaña de reelección de su padre. Sus esfuerzos por desbaratar el otro caso penal que enfrenta en California relacionado con acusaciones fiscales también ha fracasado. Noreika negó varias peticiones de la defensa para desestimar el caso que acusaba a Hunter de no decir la verdad sobre ese caso impersonal del mes de octubre del 2018 en un formulario para comprar un instrumento no legal que conservó durante unos 11 días. Sus abogados habían argumentado que el caso tenía motivaciones políticas y afirmaron que aún se mantiene una disposición de inmunidad de un acuerdo de declaración de culpabilidad original que fracasó. También habían impugnado el nombramiento del fiscal federal de Delaware, David Weiss, como fiscal especial para dirigir la acusación. Mientras tanto, Noreika, quien fue designada para el cargo por el presidente patriota, aún no se ha pronunciado sobre una impugnación de la constitucionalidad de los cargos por posesión de ese tipo de instrumentos.
Mientras tanto, Hunter se ha declarado inocente. Un representante de su equipo legal no respondió de inmediato a una petición de comentarios. El hijo de Joe, Hunter, reconoció haber luchado con su caso personal durante ese periodo del 2018, pero sus abogados han dicho que no violó la ley y que otra persona negativa o una persona no violenta por primera vez no habría sido acusado. La investigación de años parecía lista para concluir con un acuerdo de culpabilidad el año pasado, pero el acuerdo fracasó después de que un juez planteó dudas al respecto y posteriormente Hunter fue acusado. Los abogados de Hunter han argumentado que los fiscales cedieron a la presión política para acusar al hijo de Joe en medio de fuertes críticas al acuerdo de culpabilidad por parte del patriota y otros republicanos de la Cámara de Representantes. Son las noticias a esta hora a través de Latinoamérica al Día. Recuerda que al final de nuestro bloque informativo estaremos enviando saluditos personalizados a todos ustedes. Mientras tanto, vamos a conocer la opinión latina del día de hoy con respecto a este tema. Opinión latina. ¿Cree que al negarse a desestimar un juez el caso federal de Hunter sobre posesión de instrumentos personales con restricciones en Estados Unidos, A, sería acusado? B, es una mera distracción. Déjenos su muy oportuna respuesta aquí en la opinión latina de Latinoamérica al Día. Y este es el resultado de la opinión latina anterior. ¿Cree que Joe debe asistir a los debates contra el patriota cuando el patriota no asistió a los debates con los candidatos presidenciales de su partido? El 93% dice que sí, el 7% dice que no, para un total de 260 votos. Son los votos que todos ustedes nos están dejando por aquí en nuestra opinión latina del día de hoy. Vamos a enviar saluditos a toda nuestra gente que está conectada constantemente con nuestro blog informativo, toda nuestra gente de habla hispana conectada a esta hora con Latinoamérica al Día. Recuerden, no olviden suscribirse, den un clic a la campanita y a todas y compartan nuestro enlace noticioso. Saludos para Joaquín González, buenas noches. Adelante como de costumbre y Dios bendiga América, Cuba y Doral. Presidente, chao, es el presidente, claro que sí. Para Guaro Alcibiades, dice por acá Vargas Sisa, con mano dura, Donald Trump. Saludos para Ramiro Delgado. Yo considero que Joe sí debe enfrentar el debate con el patriota. Deben enfrentarse. Estamos seguros de que el patriota saldrá ganador en los debates. También un saludo por acá a esta hora para Julio, dice por acá, Julio Camacho. Vamos a estar, dice por acá, Carlos Bresner, buenas noches. Eso es, o eso de las elecciones anticipadas en Estados Unidos, hay que reformarla. Bueno, toda la gente que está por acá escribiéndonos a esta hora del día, dejándonos sus comentarios a través de nuestro bloque informativo. Queremos invitarlos para una próxima edición de esto que se llama Latinoamérica al Día. Hasta la próxima. Latinoamérica al Día.